Continúa con la historia, te lo ruego. Solo tiene que esperar a la noche, mi señor, y continuaré. No. Te estoy diciendo que continúes con la historia. Te lo estoy ordenando. Caleb, control. ¿Y? Es que solamente tiene que esperar unas horas más. Cuando llegue la noche... ¡Te estoy diciendo que continúes con la historia! Hola amigos de elagenda.p, bueno, les voy a contar un poco de lo que es Bagdad. Quien les habla, Gerardo Fernández, director y actor de la obra Bagdad. Esta obra quiere hablar mucho de lo que es el status quo, las leyes, si debemos mantenernos con las leyes que hoy en día nos rigen o debemos cambiarla. Y si al cambiarla algo puede suceder, somos presos de deseos, nos convertimos en animales. Si es que debemos estar regidos a las creencias a través de las leyes, muchas cosas. Habla mucho de esto, de la postura de la mujer en el Medio Oriente, una mujer lesbiana en el Medio Oriente, donde se está tratando de cambiar las cosas para poder lograr objetivos nuevos, pero estas cosas, estos deseos, ¿son válidos hasta hacer lo que sea necesario por hacer o en verdad hay que medirse? Muchas de estas preguntas son las que ustedes van a encontrar en esta obra, muchos conflictos, mucha pasión, mucha acción. ¡Caleb, para! ¡Detente! Eso es para que entiendas que la esperanza no existe. Hola, ¿qué tal? Soy Miluska Eskenazi y quiero invitar a todos los amigos de Agenda.p a que vean la obra Bagdad. No se lo pierdan, por favor, estamos en la avenida Grau 071, frente a la estación del Metropolitano. Y las entradas las pueden conseguir en Joinus, en la página de Bagdad y en Facebook de Esencia, Espacio Teatro Esencia. Así que no se lo pierdan, nos vemos ahí. ¡Al servicio! ¡Te mandaría a castigar ahora mismo! De ahora en adelante vas a consultar todas las sentencias de los prisioneros conmigo antes que lo decapiten. ¿Está claro? Y aseguro que no se volverá a repetir, mi señor. Hija, Jafar no hizo para nada lo correcto, pero te aseguro que ya entendió que no debe tomar medidas apresuradas. Mucha pasión, mucha acción. Estamos desde el 16 de febrero hasta el 25 de marzo en el Teatro Esencia de Barranco, avenida Miguel Grau 071 Barranco. Las entradas las pueden comprar en joinus.com, en el mismo teatro o a través de la página de Bagdad en el Facebook. Nada, los esperamos. Está 40 soles la entrada y 33 soles estudiantes y jubilados. No hay forma de perderse esta obra que en verdad toca un mundo real, un mundo actual a través de una fantasía. Los esperamos. Era un delincuente. Esto no lo sabemos. La orden ya fue ejecutada, pero te prometo que no volverá a pasar. ¿Es verdad, Jafar? Mis más humildes y sinceras disculpas, princesa. No sabía que ese muchacho era tan importante para usted. ¿Qué? ¿Acaso lo conocías? Lo que pasa, majestad, Lo que pasa es que escapé, papá. Me cuenta de esto. Además, ese muchacho solo me ayudó a... Hola, mi nombre es Urias Santillán y quiero invitar a todos los amigos de enagenda.pe para que vengan a ver la obra Bagdad a partir del 16 de febrero al 25 de marzo en Teatro Esencia, en Barranco Grau 071, a una cuadra del Banco de la Nación. Los esperamos a las 8 de la noche. Las entradas pueden adquirirlas en Joinus, en la página de Facebook de Espacio Teatro Esencia o en el mismo Teatro Esencia. Gracias. Hija, las cosas allá afuera están bien. El pueblo está bien. No pasa nada. ¿Están bien? ¿Están bien, papá? Papá, tú ni siquiera sabes por todo lo que está pasando. Es más, tú nunca podrás gobernar Bagdad. Tendrías que haber nacido hombre. ¿Crees que porque soy mujer no soy lo suficientemente buena? Quizá me falta por aprender, papá. ¡Pero lo puedo hacer! ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta tontería y tanta insensatez! ¡Te casarás antes que termine el mes! ¡Y punto! Papá, estoy seguro que su majestad sabrá elegir al mejor pretendiente.
algo bueno saldrá de este matrimonio de fuerza. Cuando sea libre, tendré el poder para deshacerme de ti. Y quizás también de ti. A veces hay circunstancias que nos ubican en situaciones que nos marcarán de por vida. Y nos vinculan de tal manera que no entendemos por qué.